al Puerto de Progreso. Y así es como nace esta gran obra. Hoy, el Puerto de Progreso cuenta con la terminal remota más grande del mundo, 7 kilómetros mar adentro. Vamos a anunciar el día de hoy, con el permiso de la señora presidenta, el inicio de los trabajos para desarrollar infraestructura, así como la instalación de vías férreas dentro del puerto, para crecer una plataforma de 80 hectáreas más para carga general, contenerizada y de cualquier otro tipo. Es por ello que hoy se iniciaron los estudios de impacto ambiental, los estudios de mecánica de suelos, y en próximos días ustedes verán dragas de la Secretaría de Marina iniciando con los trabajos de dragado. La importancia del Puerto de Progreso reviste varias actividades comerciales. Principalmente es el punto de acceso de combustible a toda la península de Yucatán. Tiene el mayor flujo de contenedores en el sureste. Es el sexto destino de cruceros en México y conecta con todo el mundo, además de su cercanía con las costas de los Estados Unidos. Tiene una importancia geoestratégica extraordinaria, ya que permite toda la dinámica de la cadena logística y de suministros necesaria para el abastecimiento de toda la región, situación que le da una ventaja competitiva para el aprovechamiento del nearshoring. Sin embargo, el flujo de carga, con la implementación del tren de carga del Tren Maya, se requieren mayores capacidades. Esa es la importancia de este gran proyecto. Debemos actuar ya, debemos actuar hoy, para que en los años venideros tengamos un puerto eficiente y eficaz, con un número de terminales adecuadas y las infraestructuras portuarias para la consolidación del desarrollo marítimo. Esto impactará en el bienestar de la población de esta región de Yucatán. México, como país bioceánico, tiene una posición geoestratégica privilegiada. De ahí la importancia de desarrollar los puertos en estos más de 11.000 kilómetros de costas que tenemos.